Hoy salimos fundamentalmente porque es una marcha nacional, a nivel nacional, ya que hoy se cumplen los 4 años, digamos, del movimiento de la corriente clasista y combativa, donde venimos haciendo un trabajo ya hace bastantes años acá en la ciudad de Esquel, y bueno, una vez más vamos a salir a las calles hoy. ¿La situación complicada para ustedes? Sí, la situación, como todos los ciudadanos, está complicadísima. Cada vez estamos haciendo más, digamos, de lo que veníamos haciendo anteriormente con el tema de las meriendas y más que nada con el tema de las viandas. Así que se nota mucho el tema de la desocupación, más que nada. ¿Cuántos son? Bueno, hay muchos desocupados. ¿Tienen algún, han hecho algún, alguna encuesta o algo? Desocupación hay muchísima, no solamente en el barrio. Nosotros estamos normalmente en el barrio Ceferino, hemos estado haciendo un recorrido por diferentes barrios también con el tema de la olla, y se nota demasiado el tema de la desocupación desde hace bastante tiempo. No es desde ahora, sino que ya viene esto arrastrando desde el gobierno anterior que estuvo, y seguimos en la misma y cada vez peor. ¿Respuestas del gobierno? Respuesta del gobierno, no, ni nacional ni tampoco acá a nivel municipal, muchos menos. Así que bueno, por eso mismo hoy salimos nuevamente a las calles, y con el tema del petitorio, que seguimos con el mismo petitorio que venimos hace un tiempo ya peleándola.